Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que viene siendo el segundo core de Bleach, que prácticamente inicia mañana y yo estoy haciendo el video un día antes nada más. La verdad es que he tenido tiempo, pero la verdad se me ha ido consumiendo poco a poco para hacer este video. Va a ser corto simplemente para decirles que obviamente Bleach está de regreso para todo este año, todo este mes de julio, que abarca julio, agosto, septiembre y octubre. Creo que noviembre no va a caber, pero creo que hasta octubre sí. Son cuatro largos meses en donde vamos a volver a ver a todos los personajes de Bleach, a todos nuestros personajes favoritos de Bleach, y sobre todo las batallas, ¿no? Que es lo que más importa aquí en este anime. La verdad es que me ha dejado sorprendido. La animación sigue siendo muy buena, está a un nivel excepcional, nada comparado con otras animaciones, ¿ya? De otros animes. Pero me ha dejado impresionado para bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este segundo core? Bueno, ya se ha visto avances de lo que se va a venir. La batalla de Kenpachi contra Gremi, este cerebro que va a pelear contra Saraki. Luego se viene la batalla de Vampieta contra Komamura, en donde, bueno, Vampieta pierde y toma posesión de ella Giselle como una zombie. O sea, Giselle la convierte en zombie Vampieta. Y luego se vienen batallas como la de BG9 o PG9, o como quieran llamarle, contra Soifon, que también es una buena batalla. Antes de que ellos peleen, también Omaeda toma protagonismo para salvar a su familia. Donde yo sí estoy bien atento, y creo que varios, es en esa batalla de Omaeda contra BG9, porque ustedes saben que en el manga BG9 pasa por la mitad, no la corta, sino la pasa por la mitad a la hermanita de Omaeda, a Majiro. Entonces vamos a ver si censuran o no esa parte, que en el anime es bien, perdón, que en el manga es bien explícito. Luego se vienen las cuestiones en el equipo de los Quincy, de por qué Iwatch, el líder de todos los Quincy, ha elegido a prácticamente Uryu Ishida como su sucesor, pasando por alto a Yugram, que era el que más reunía las cualidades, los requisitos para poder ser el segundo líder de los Quincy. Y tal vez ellos no pusieran ninguna objeción al respecto, pero con Uryu sí hubieron varios cuestionamientos, varias preguntas, y todo eso se va a ver, ¿no? Por otra parte, también se va a ver batallas de Ichigo contra varios Quincy. Van a salir las chicas Quincy, Vampieta ya salió, va a salir Lil Toto, Meninas ya salió, pero va a salir más, y Candice, ¿no? La que todo el mundo quiere ver, Candice. Y bueno, ustedes saben, Giselle es hombre, así que no es mujer, ¿eh? Giselle es hombre. Y por otra parte también va a salir Pepe, van a salir también la Guardia Real. No sé si van a pelear la Guardia Real de los Quincy contra la Guardia Real del Rey Espíritu en este core. De repente pelean en el otro, un combate muy bueno. Pero va a salir también en Soul Weasel, que es parte de la Guardia Real de Iwatch. En fin, va a ser un segundo core muy bueno, muy bueno. Y dicen que van a haber también especiales, tanto en el final como en el comienzo como en el final, así he escuchado. O por lo menos en el final va a durar una hora, o el comienzo va a durar una hora, por ahí he escuchado. Mañana comienza todo, entonces mañana vamos a ver el comienzo, creo que es de una hora, y lo van a fraccionar en 24 minutos cada uno, para que sí sean parte, como dos capítulos, ¿no? Como que te vengan dos capítulos en un solo día. Bueno, solo queda esperar. La verdad es que estoy ansioso para que entre en batalla mi segundo personaje favorito, que es Mayuri, el Capitán Mayuri, pero este no va a entrar en batalla hasta que se enfrente con Giselle, y creo que todavía no se va a enfrentar con Giselle. Si es que se enfrenta a Giselle, puede ser en el otro core. No sé si sea en este, la verdad. Bueno, también ver la batalla de Saraki contra Granny, y algunos que otros sorpresas que nos va a mostrar este nuevo core. Bueno,
esperemos con ansias, que ya solamente quedan 24 horas y yo me despido para darle paso ya a los tiempos, ya al tiempo reglamentario, al tiempo, mejor dicho, ese tiempo que se va consumiendo para que llegue Bleach nuevamente. Nos vemos. Chao.